Sobre ti, poder de Dios sobre tu vida, pesar.
recibe, 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 recibe autoridad, recibe autoridad, recibe autoridad. Suéltala, sale por Cristo.
vómito no lo tenga que salir. Suelta. Está pasando aquí.
Y a Dios no se le da órdenes, a Dios se le obedece. Pero Dios está aquí. Dios está aquí ahora mismo. Ahora mismo, Dios está moviendo en sanidad grande. Lo que Dios establece, anda la basura.
le vas a crear profetas, evangelistas y hombres de Dios a Jehová, porque en ti serán benditas tus generaciones y las generaciones de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, si es tu voluntad, tócala tan fuerte, Dios, que esta nube de gloria la lleve a una nueva dimensión de fe. Pasa, vaya, y rama santa tierra, fuego sobre ella, fuego sobre su vida. Poder de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es eterna.
Y siempre que el pueblo se humillaba, Dios le perdonaba. Y un día, aleluya, se levantó un espíritu de división en el pueblo. Coré comenzó a murmurar y comenzó a decirle a todo el pueblo de Israel: vamos a irnos de la iglesia, porque aleluya, no es posible que Dios solamente esté hablando a través del pastor. Alaba. No es posible que Dios solamente esté hablando a través del diácono. Vamos a irnos de la iglesia, porque mi alma alaba al Señor. Aquí todos tenemos llamado, todos tenemos ministerio. Y cuando estaba murmurando, la Biblia dice que al día siguiente la nube de Dios apareció en el campamento y la gloria de Dios se dejó notar. Y cuando la gloria de Dios se dejó notar, dice que la tierra se abrió y que Coré y todos los que le estaban siguiendo fueron tragados. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Por eso es que Dios demuestra que Él está en contra completa de lo que es la división en el pueblo de Dios. Fuimos llamados a caminar en unidad, fuimos llamados a ver la gloria de Dios, fuimos llamados a ser leales, fuimos llamados a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, pero Él no camina contigo si en tu corazón hay división. Así que ya saben, escúchame bien, la gente que murmura son gente que está luchando contra Dios. A su nombre. Y la Biblia dice que a pesar de que ellos vieron la tierra tragarse a Coré y vieron la manifestación que les tocó ver, ¿sabe qué? Siguieron murmurando. Los rebeldes nunca tienen remedio. A toda la mansión. Y ahora murmuraban de que cómo era posible que Aarón fuera sacerdote siendo Moisés su hermano. Y ellos dijeron: no es posible. Y comenzaron a hacer otro alboroto. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: mañana, pide que después la príncipe de Israel me traigan una vara. ¿Cuántos la van a hacer? Las tribus eran 12. Le trajeron 12 varas. Y entre ellas iba la vara de Aarón, representando la casa de Leví. Y cuando llegaron las varas, dice la Biblia que las metieron en el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y fue ahí cuando me dio Dios este mensaje: te van a exponer a su presencia. Porque cuando hay una vara que está bajo la voluntad de Dios, exponerla a la presencia de Dios significa la vergüenza de los enemigos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando yo miraba esta vara, yo me daba cuenta de que cuando se corta una vara de un árbol, es como cortarle la fuente de vida. Porque, aleluya, usted corta la vara, el árbol sigue creciendo, pero la vara se muere lentamente, ¿sí o no? Se muere lentamente. Es un miembro mutilado del cuerpo. La gente sabía de que no había posibilidad de que pasara algo con aquella vara. La gente sabía de que, aleluya, aquella vara no iba a tener ningún efecto porque estaban arrancados de la fuente de vida. Sin embargo, aleluya, los que pensaron que la vara no reverdecería, cuando la vara fue puesta a la presencia de Dios, en 24 horas lo que estaba seco reverdeció. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que estaba muerto resucitó, y lo que estaba sin esperanza volvió a tener esperanza. Es por eso que yo he aprendido algo, que yo no necesito tanto tiempo, más que un minuto en su presencia, porque si hay un minuto en su presencia, todo lo demás es cambiado, todo lo demás es transformado, la enfermedad se va, los demonios se van, a su nombre. Mira conmigo, necesitamos exponernos a su presencia. Hay gente que no crece en el evangelio porque no se dan la oportunidad de exponerse a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te va a demandar, te va a exigir. ¿Y qué me va a exigir, hermano Miguel? Me va a exigir vivir en santidad. La presencia de Dios te demanda dejar el chisme, dejar el adulterio. La presencia de Dios te demanda dejar la hipocresía. Alaba. Alaba a Jehová porque vive. La presencia de Dios te exige que mantengas una estatura espiritual, la cual nadie está dispuesto a mantener. Porque la gente quiere mandar como se le da la gana. Quieren caminar como ellos quieren, que nadie les corrija nada, que nadie les diga nada, que el Señor reprenda al diablo. Alaba. Por eso es que usted
ve que cuando llegan las iglesias son sectas espirituales. Nadie quiere alabar a Dios. Le da vergüenza avanzar en el Espíritu. Le da vergüenza hablar en lengua. Alaba la gloria del Señor. Porque esto es desorden. Porque meterse con Dios, aleluya, es locura. Que el Señor reprenda al diablo. Para los hombres esto es locura. Pero para los que hemos reverdecido su presencia, sabemos que esto es poder. Vamos a llegar a Dios. Sabemos que esto es poder. Entonces Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quisieron venir a la luz, porque la luz, aleluya, sus obras iban a ser expuestas y sus obras eran malas. Cuando usted ve a alguien que, aleluya, tiene facha de religioso, pero no quiere meterse en ayuno, hay algo escondido. Cuando usted ve a alguien, aleluya, que viene todos los días al culto, pero cuando está la prédica se está durmiendo, hay algo escondido. Alaba a Dios si puedes alabarlo. Alaba a Dios si puedes alabarlo. Esa gente que solamente danza cuando hay alabanza, pero cuando está el mensaje están llamando al predicador, hay algo escondido. Te van a exponer a la presencia. Si te ponen a la presencia, se va la frialdad. Si te ponen a la presencia, se va la sequedad. Si te ponen a la presencia, se va la muerte espiritual. Levanta tu mano y adora a Dios esta noche. Acá alguien que va a ser expuesto al poder de Dios. Dios va a romper toda frialdad de tu vida. Cuando Él te ponga la presencia, Dios va a quebrantar todo demonio que te acechaba. La vara de Aarón entró seca y salió reverdecida. La vara de Aarón entró muerta y salió con frutos. Alaba a Dios. La vara de Aarón entró seca y salió con racimos. Hay gente aquí que está pasando procesos. Hay gente aquí que está pasando pruebas duras. Pero Dios lo va a exponer a la presencia. Y cuando los ponga de presencia, algo va a suceder en ellos. Ese dolor que le ataba, esa enfermedad que lo oprimía, ese demonio que le perseguía, se va a tener que ir. Porque cuando la presencia de Dios llega, no hay diablo que alcance donde está el Dios que yo adoro. El Dios que yo adoro todavía tiene poder. Para poder crecer en el Evangelio. Yo no necesito
Dios lo vino a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios te dio lo tuyo a ti. Que le ponga la presencia de Dios para que Dios te llene. Todo el que se ha expuesto a la presencia de Dios ha sobresalido de alguna manera. Moisés se expuso a la presencia y su rostro resplandecía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Jesús se expuso a la presencia y se transfiguró, y el cielo se contentó con la tierra. Elías y Moisés descendieron para hablar con él. A su nombre sea la gloria. Jesús, aleluya, el profeta Elías se expuso a la presencia. Y cuando él se expuso a la presencia, ¿sabe qué? Comenzó a correr más rápido que los carros de aquel rey del momento. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios le dio una unción terrible. Pobre que se ha expuesto a la presencia, mira la manifestación de Dios a favor de él. Cuando tú te expones a la presencia, la miseria se va, la enfermedad se va, el estancamiento se va, la fealdad se va. Alguien alabe la gloria de Dios. Y la gente tiene que decir: esa mujer algo tiene, algo está pasando con ella. Antes era una miserable, mira, ahora está prosperada. Es que la presencia de Dios la tocó. Y si la presencia de Dios la toca, algo tiene que pasar. Se esconden del pastor. Alaba.
Cuando ellos fallan, salen corriendo y comienzan a culpar a la gente. A decir, la culpa fue de la hermana. La culpa fue del hermano, no. La culpa fue tuya. Nadie se seca por otros. Todo el que se seca por voluntad propia. Nadie te puso un cuchillo para que tú pecaras. Y si tú te fuiste de la iglesia por causa de los hombres, fue porque nunca viniste a ella por causa de Dios. Es más, nunca fuiste parte de una iglesia. Fuiste parte de un templo, pero no de una iglesia. Porque todo el que ha venido a la iglesia por Dios es como la palmera, permanece firme hasta el final. Persevera firme hasta el final. ¡A su nombre! Necesitamos imponernos a la presencia de Dios. Si queremos ver esta casa llena, pero llena de gente de Dios, tenemos que imponernos a la presencia. Dejar tanta mediocridad de que cuando convocan ayuno solo vienen tres o cuatro. De que cuando convocan vigilia solo vienen dos y a veces ni uno. Hay que dejar tanta indebilidad. Usted tiene privilegios que otros quisieran tener. Para comenzar, usted tiene un templo bonito que en otros lugares no hay. Pero yo he visto gente que teniendo templo bonito tienen que sacarle la alabanza con cucharita. Y yo he visto otros que debajo de un campito salen a alabar a Dios. No les tienen que estar rogando para que levanten sus manos y digan gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son gente que se impusieron a la presencia. Pero yo no tengo dudas que casi todos los que estamos aquí, un día tuvimos una visitación del Espíritu Santo. Pero vino alguien o algo y nos asesinó. Vino alguien o algo y nos marcó. Vino la crítica y el señalamiento y nos, aleluya, nos abrumó. Pero en esta noche, la presencia de Dios está aquí para llenar a alguien que estaba vacío, para darle vida a alguien que estaba muerto, alguien que esa palabra es conmigo.4 horas se dieron cuenta que una era la verdadera y 11 eran falsas.
comenzará a revelar lo que está oculto en esta casa. Porque esta casa fue llamada para ser casa de multitudes, una casa que manifieste la gloria de Jehová, una casa de milagros. Y hay gente dentro del pueblo que están ocultando la máscara. Alaba a Dios si puedes alabarlo. Están apuñalando al pastor en secreto, están apuñalando al líder en secreto, pero cuando se enfocan a la presencia, lo que está oculto saldrá a la luz, lo que es lo falso tendrá que dar la cara. Alaba a Dios, porque donde hay verdad, donde hay Espíritu Santo, la falsedad no cabe. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Miguel? Número uno, júntate con gente de Dios. Este consejo lo doy casi siempre en mis mensajes. Júntate con gente de Dios. Tú no vas a crecer en el evangelio juntándote con la chismosa del barrio. Tienes que soltarla. No es posible que cristianas le estén tapando el adulterio a la amiga. Alaba. ¿Quieres crecer en el evangelio? Júntate con gente de Dios. La gente que recibe milagros son gente que se junta con gente de Dios. Cuando Dios le mandó el aviso a María, no le mandó a un carnal chuleta que estaba en el barrio haciendo nada. Le mandó al ángel Gabriel. Porque si de algo Dios quiere asegurarse, es que las palabras proféticas que salen de los labios de un siervo de Dios caen en un vientre espiritual fértil. Pero tu vientre no va a ser fértil mientras tú te sigas juntando con gente carnal. Tienes que romper amistades que no te sirven, romper vínculos que te estancan. Alaba, alaba. Por eso es que cuando Dios le anunció a Sara que iba a tener un hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una teofanía se le aparecieron a Sara y le dijeron: Sara, en los próximos días tú tendrás en tus brazos un bebé. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo oro para que Dios te quite esas amistades que no sirven. Yo oro para que Dios corte esas amistades de tu Facebook que no te edifican. Yo oro para que quite esas amistades de WhatsApp que te están estancando. Apártala de ti. Tú quieres ser espiritual y tú no caes porque te den ganas de pecar. Tú caes porque tus amistades te contaminan. Usted sabe lo que le estoy hablando. Usted sabe que desde que esa conversación inicia hablando de fulanito, mamá, alaba a Dios y puede llamar. No hay peor enemigo de la presencia de Dios que el chisme y el acribillamiento hacia el prójimo. Enemigo completo de la presencia. Dios no quiere gente que se esté hartando como perros y gatos. Y hay amistades en las que usted está recibiendo charlas que lo están destruyendo. Y por eso ahora te sientes seco. Ya no adoras como antes adorabas. Ya no alabas a Dios como antes lo hacías. ¿Quién te asesinó? Número dos. ¿Tú quieres exponerte a la presencia de Dios? Persiste hasta el final. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que si 10 minutos de oración no me hacen sentir diferente, voy a orar 20. Y si 20 minutos no son suficientes, voy a orar una hora. Y si una hora no es suficiente, hasta que Jehová responda, voy a tocar, voy a insistir, voy a buscar. Alguien diga gloria a Dios. Quiero el bautismo del Espíritu Santo. Quiero que Dios me use el milagro. Mañana voy a ayunar. Y ayuna. Ofrecen el ayuno. Y a las 11 de la mañana se despiertan. Están un ratito de pie. Y a las 12 le entregan. No le da vergüenza. Quiero ver mi familia convertida. Lunes hay culto. Martes hay culto. Miércoles hay culto. Jueves hay culto. Viernes en mi país no hay porque es el descanso de la familia pastoral. Pues ya entonces usted solamente congrega.
100% Dios, pero también era 100% hombre. Y lo que mantenía a Jesús unido para que él pudiera decir el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha unido, es que él dedicaba tiempo a pasar en comunión con su Padre. Alaba. Pero usted ora 5 minutos y ya se está durmiendo, y cuando se levanta lo que va a hacer es estar en el Facebook viendo tonterías. Montón de gente con el perdón de la palabra viendo tonteras en las redes sociales, pudiendo ocupar el tiempo para orar. Ay, ay, ay. Publicando indirectas y hartándose a vecinos. ¿Usted quiere la presencia de Dios? Así no. Así no. Se está durmiendo la iglesia. Llega a la casa a ver la puerta de guardia. Llega a la casa a ver caso cerrado. La película. La serie. El Señor me está pegando. Por eso es que la iglesia, lo que está llena hoy en día, en su mayoría es de brujos. Gente que no se mete con Dios quiere ministrar el Espíritu de Dios. Fuego entrar de los altares, brujería y satanismo en la iglesia, porque hace falta gente que se metan con Dios y que se expongan a la presencia de Dios, pero nadie quiere buscarlo. Pero la Biblia dice de la siguiente manera: más a los que perseveren hasta el fin. ¿Cuánto van a perseverar aquí? Vamos a intentarlo una y otra y otra vez. Usted tiene ministerio y le dice a Dios: Dios, úsame predicando tu palabra. Pero cuando mira al vecino no le habla. ¿Cómo es? ¿Cómo es que usted quiere ver la gloria de Dios y dice que quiere que Dios lo use en las naciones, si en su misma casa usted no da testimonio? ¿Usted cree que Dios está loco? ¿Usted cree que a Dios se le mueren los tornillos? Usted es lo que la gente que tiene cerca dice que es. A mí me puede engañar y venir a la iglesia y darse golpe de pecho, pero a su familia no le engaña. A Dios y a su familia no le engaña. Tu hombre sabe lo mañosa que eres y lo pleitísimo, chichera. Dígale a alguien: te van a exponer a la presencia.
donde Dios te pondrá en alto, donde tus enemigos tendrán que ver el Dios que tú adoras. Yo le pregunto en esta noche, ¿hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón aquí? ¿Alguien que un día caminó en el camino de Dios y se apartó? Anda descarriado, levante la mano rapidito, no se atrase. ¿Hay alguien sin Cristo en esta noche? Que diga, hermano, yo necesito a Jesús. No hay nadie aquí sin Cristo. El varón de ahí atrás que tiene Cristo en su corazón, bendito sea Dios. No hay nadie. Todo el que vino buscando una oración, ya sea por sanidad, ya sea, aleluya, para que el Espíritu Santo le llene,